Bienvenidos a este, el primer programa del Retro Música que llega a FM7 gracias a este Mediapan junto a Timeline.cl y Timeline TV, y que además se podrá ver, o sea, nos podrán ver en las pantallas de Región 2 TV en las comunas de Mejillones y tal, con programa de análisis político, que contamos con un distinguido panel que vamos a estar todos los viernes a esta hora conversando principalmente de política regional. A mi izquierda me acompaña, como corresponde, ex Seremi de Cultura, Carla Redlich. ¿Cómo estás, Carla? Hola, Jorge, buenos días. Gracias por la invitación a ser parte de este panel. Estoy muy contenta de poder ir a mi izquierda también, lo cual es más sorprendente, digamos. Está el presidente de la Cámara de Comercio, Antonio Sánchez. ¿Cómo estás, Antonio? Buenos días, encantado de estar en otro espacio conversando nuevamente contigo y con... Espero que sea agradable para todos, porque después de la conversación vamos a ver si realmente hace. A mi derecha, Seba Gómez, el coordinador de Ciudadanos. ¿Cómo estás, Seba? A la extrema derecha. ¡Qué casualidad! No, bien, espero que sea un buen comienzo. Y bueno, un abrazo a los que están escuchando. Y a la centro derecha tenemos a Felipe Erzúndico. ¿Cómo estás? Sutilmente a la derecha. Sutilmente a la derecha. Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar acá con este panel distinguido. A diferencia de Antonio, creo que va a ser agradable. Independiente. Esperemos cuando terminemos de conversar. No, pero independiente cuando tengamos la conversación. ¿A diferencia de Antonio o restando a Antonio? Puede ser también. Claro. Y agradecemos los controles a Eduardo Buqueta, director de FM7, con quien se hizo también posible este convenio con Timeline.cl. Como va a ser, esperamos tradición, vamos a tener un minuto de confianza cada uno para la partida, que va a ser una suerte editorial, una opinión. Y en lo cual, voy a partir en calidad de editor de Timeline.cl con un minuto de confianza. Esto apunta principalmente a lo que nosotros como medio hemos insistido durante mucho tiempo, que es criticar o esperar algún cambio respecto a la atención médica en Antofagasta desde el punto de vista de la atención privada, y particularmente sobre un punto en especial, que es la atención por hora de llegada, que es un tema que el Colegio Médico ha hecho vista gorda mucho tiempo. Los mismos médicos han hecho vista gorda mucho tiempo, y finalmente se ha institucionalizado largas esperas de cerca de 2 horas por una atención privada frente a una situación que puede ser cambiada por el mismo médico. Esto no se requiere una ley, no se requiere algo mayor, se requiere netamente la voluntad de entender el tiempo del otro, de entender además que quien llega a alguna consulta lo hace en una condición desfavorable de salud. Uno no va al morgue cuando va al médico, uno va finalmente para buscar una respuesta, buscar una solución. Y se ha institucionalizado la atención por hora de llegada en Antofagasta, situación que es anormal en otras regiones del país, que esto no pasa por una falta de especialista, esto pasa por una falta de voluntad. Y en el ámbito público se ha institucionalizado lamentablemente que uno tenga que llegar a las 4 de la mañana para sacar un número, que te lo pasen a las 6 de la mañana, que eventualmente te van a atender a las 2, pero el médico llega a las 4. O sea, el aspecto de salud parte por el buen trato, es parte del acuerdo, y además establecer finalmente un mínimo de tiempo de atención al paciente, un mínimo ético. Hay varias cosas que se dan salud y eso es el minuto de confianza, al menos de parte de Timeline.cl. Seba Gómez, su minuto de confianza. Bueno, yo quería irme un poco más lejos, y con esto se queda sin trabajo Raúl Sorto en este momento, y reflexionar un poco sobre lo que pasa en Cataluña y ver las consecuencias de cuando un eslogan y dirigente inescrupuloso son capaces de destruir una construcción histórica como es España. Me sorprendió también hace pocos días escuchar al alcalde de Rapa Nui
también hablar sobre la posibilidad de ser un Estado independiente. Me sorprende porque si uno ve la historia de por qué Rapa Nui se unió a Chile, fue para protegerlos precisamente de la explotación y esclavitud que sufrían por parte del país Perú en ese tiempo. Lo que me lleva a reflexionar, que de repente uno tiene que formarse una conciencia crítica sobre estos eslóganes y atacarlo, y no quedarse callado muchas veces y esperar que se llegue a las consecuencias que está viviendo hoy Cataluña. En Chile, por suerte, aún no pasa, pero me temo que quizá en un futuro venidero empecemos a sufrir esto, el populismo nacionalista, que es el peor para mí porque ha traído más consecuencias graves a nivel mundial. Y bueno, a despertar y estar atentos, y bueno, esa es mi editorial del día de hoy. Carla Retri. Ya, yo, fiel a mi estilo, anoto algunas cosas porque tengo una mente un poco dispersa. El día de ayer escuché molesta las reflexiones del editor de mercados de un medio digital, de Mostrador, sobre el vergonzoso incidente denominado el perreo de FP Capital. Celebración que en el Caribe, ¿no es cierto?, reunió un grupo de trabajadores en un yate, pasándolo muy bien al ritmo del reggaetón, diciendo a él que había que relajarse con el tema, que solo se habían gastado $100,000 en esta celebración y que ya el asunto estaba en manos de la Superintendencia de Pensiones, por lo que parecía exagerado llevar este asunto a otras instancias legales. Yo no sé si esta reflexión obedece a que la matriz neoliberal se nos ha incrustado no solo en el seso, sino que también en el cuerpo, y lo hablo más allá del relato económico que esta matriz sostiene, sino que también del relato cultural, más bien el cultural, y que nos lleva a aceptar este tipo de cosas. Quiero señalar enfáticamente en este punto que una AFP, y que nadie se confunda, no es una empresa como cualquier otra. En primer lugar, quienes trabajamos estamos obligados a entregar un tributo, a cotizar en esta empresa. No hay otra opción, incluso en la salud hay opciones públicas, en esta no. Sin ninguna otra alternativa, casi como en un sistema feudal, como lo dijo por ahí alguien, que desarrolla su capital a partir de este tributo. Por tanto, señor, señora, no se confunda, insisto en esto, la plata de todo lo que hace la AFP, desde el café que se toma el gerente en la mañana, hasta los comerciales que hacen comparando la rentabilidad de este sistema, que nadie entiende mucho si AFP Habitat o Cuprum es más rentable, yo en realidad nunca he podido traducir esos comerciales. Todo eso sale de nuestros bolsillos, no solamente lo que sucede con el fondo de pensiones nos compete. Por eso, la discusión de si las platas usadas para esta fiesta provienen de fondo de pensiones o dinero de administraciones espurias. Ante esto yo felicito dos acciones. Una, la de la ministra Kraus, la ministra del Trabajo, que podría haberse omitido de la discusión porque esto ya está en la superintendencia, como decía, pero ella se pronuncia al respecto y cito, es injustificable la fiesta FP Capital, solo demuestra que hacemos lo correcto al crear un sistema colectivo con administraciones estatales. Y además quiero felicitar la iniciativa ambiente del denunciante de Alberto Mayor, candidato a diputado Distrito 10 en Santiago, que además hace un llamado a pedir una compensación a los cotizantes, no solamente con el perdón que expresa Juan Carlos Llobet, que está muy bien, pero organizando una demanda ciudadana que tenga alguna retribución, una movilización social, para que estos vergonzosos actos que se generan dejen de ser aceptados en silencio como ocurre. Un minuto y medio de confianza, Carla Rey, pero está ahí, se entiende. Antonio Sánchez, su minuto de confianza. A ver, yo quisiera destacar principalmente en una situación que hoy día aparece en la prensa respecto de un nuevo escándalo de corrupción, al parecer, dentro de la municipalidad. Me parece totalmente inaceptable lo que ha sucedido, y de comprobarse que es verídico, ojalá que hayan realmente sanciones, porque ya se han dado numerosas denuncias en ocasiones anteriores y por lo visto no está sucediendo nada por la inacción de algunos entes públicos. Lo otro que quiero destacar, que me parece muy importante, el encuentro que se organizó en Antofagasta de los distritos mineros de países que están asociados o en vías de asociarse a la OCDE, por cuanto nuevamente pone en la palestra nuestra realidad productiva como región
y la necesidad que tenemos de establecer alguna forma como nosotros nos preparamos para cuando la minería vaya decayendo como materia extractiva. Esas situaciones las encuentro tremendamente importantes porque ya llevamos más de 20 años en los cuales se han tratado de buscar fórmulas y principalmente por cuestiones que a lo mejor después se pueden discutir, pero veo señales que se dan desde el gobierno central principalmente, nunca la región ha podido avanzar en esa materia. Por lo tanto, que se haga una situación como esta, donde se ponga en importancia con representantes de distintas naciones que a la luz de lo que se conversa tienen realidades bastante similares a las nuestras, encuentro que es favorable y que ojalá en algún momento difícil ahora cuando hay un gobierno que ya está terminando, pero que por lo menos la comunidad vuelva a tomar conciencia que tenemos que prepararnos para cuando nuestra región ya no tenga la materia extractiva y tengamos que tener alguna actividad productiva que sostenga nuestra economía como lo hace Tierra. El minuto de confianza, Antonio Sánchez, y ahora dicen que Felipe había escrito un poema, Del cielo cayó una rosa, ¿no? Claro, algo por el estilo. No, yo voy a... quiero partir mi intervención el día de hoy haciendo una declaración de principios en primer lugar. Las intervenciones, al menos en mi caso, de aquí en adelante son inspiradas o buscan ser inspiradas por la búsqueda de la verdad y la felicidad. Y creo que es el motor que nos mueve a todos nosotros. Antonio se ríe. Creo que el panel se emociona. Creo que Antonio se ríe. Porque se me asoma una lágrima, te diré francamente. Debe ser secreto de la nostalgia. El corazón me palpita más rápido. Bueno, y antes de que antes de que me continúen editando, quiero hacer mención, sí, a la inauguración el día de hoy del Tribunal Ambiental. Creo que sí. es una demanda que la ciudadanía en Antofagasta vino exigiendo durante un importante tiempo. En su minuto tuvimos que explicar el retraso debido a los distintos trámites que se tuvieron que realizar. No olvidemos que pasa por los tres poderes del Estado y por un proceso bastante exigente de la dirección pública, pero que afortunadamente hoy día vamos a ver que se da inicio formalmente a la constitución del Tribunal Ambiental, que busca en definitiva dar justicia ambiental a la macrozona del norte de Chile. Con la divisa por delante, entonces. Comenzamos con el primer tema de lo que va a ser hoy. ¿Qué es netamente político? ¿Qué son los escenarios que se va a enfrentar la región en materia política? Si bien uno podría hacer un resumen de lo que ya he escuchado, que se prevé nuevamente una alta abstención, hay un tema que es la nueva ley que restringe o limita los espacios para hacer publicidad, que ya es una nueva elección donde no está la sensación que exista. Que yo, la gran cantidad de candidatos también hace súper poco viable la aparición en prensa de muchos de ellos. Hasta ahora no ha habido tampoco ningún debate. ¿Cómo se enfrenta y cómo contribuye esto también a la baja abstención o lo que ya algunos plantean como ya es un tema de una crisis o se acerca a una crisis de representatividad hacia valores? Bueno, partamos por los números. Sí. ¿Qué es lo que me gusta a mí cuando hablamos de política? Bueno, yo creo, personalmente, las cifras que he visto, y con esto, con la unificación de ambos distritos, el distrito 3 y el distrito 4, que ahora son un distrito conjunto, por primera vez, si sumamos las elecciones anteriores y haciendo un cálculo promedio, o sea, la última elección votaron 166.000 personas. Yo creo, personalmente. Perdona, ¿en cuál última hizo esto? En la anterior de parlamentario, yeah. donde sumando los dos distritos, el distrito 3 y el 4, fueron 166.000. Yo creo que en esta elección, viendo una constante, que es una disminución de votantes que va alrededor de 6.000%, de 6.000 personas, yo creo que va a estar entre 155.000 y 160.000 votos los votantes en esta elección. Lo que va a ser terrible porque tenemos una dispersión de candidatos nunca antes vista, nunca antes en la historia de Antofagasta había habido tantos candidatos a diputados. Y con ya 10 listas parlamentarias, lo que es gigantesco, va a ser una verdadera sábana. Y también con el pésimo y la pésima labor que ha hecho el CERVEL, o sea, el atraso para abrir las cuentas en el Banco Estado. Luego vemos otros problemas como la asignación del número a los coles. Bueno, eso fue un problema en realidad que fue una objeción que hizo una candidata. Todas las campañas han empezado relativamente tarde, no hay espacio en los medios, tampoco hay muy poco espacio tampoco se puede hacer mucha publicidad en la calle porque se limitó
tanto en tiempo como en la cantidad de propaganda que se puede hacer. Probablemente esto favorece a los candidatos que ya han sido elegidos, que ya tienen un renombre conocido. Eso no es aventurarse, no es decir nada absurdo pensar que va a salir electa nuevamente Paulina Núñez, nuevamente Marcelo Hernando y probablemente otro rostro medianamente conocido. O sea, al final del día pareciera ser que este cambio, uno, desfavorece a dos tipos de personas, yo considero, o a dos grupos. Uno, a los candidatos nuevos que compiten en una desigualdad tremenda, y otro, y otras personas que se van a verse muy afectadas, van a ser los habitantes de pueblos que no son de Antofagasta, por ejemplo, pienso en Tocopilla, pienso en mismo Calama, que ahora, ¿dónde conviene hacer campaña? En Antofagasta, por lo tanto ya los candidatos no van a estar proponiendo, no van a estar jugándose el cuello en los pueblos como Tocopilla o ya van a ir. Por lo tanto, es triste, ¿qué es lo que va a pasar en esta elección? Estoy un poco desesperanzado, ese es mi punto de vista. Hay un poco de fluido en la alguna vez, digamos, o sea, ¿hasta qué punto? Esto va a ser puerta a puerta. Ahora, hacer puerta a puerta eso es bastante loco, o sea, si es solamente puerta a puerta la campaña, es muy, muy difícil que se logre asegurar siquiera alguna base de voto. O sea, más encima que el puerta a puerta detrás de un candidato viene el otro candidato. O sea, un vecino le puede decir que sí va a votar por un candidato a los cinco que pasan frente a su puerta, digamos. Mira, yo coincido un poco en el análisis respecto a esta baja sostenida, que en realidad creo que obedece a fuerzas mucho mayores que las que tengan que ver con procesos administrativos propios de la campaña, sino que más bien tienen que ver con una pérdida de la confianza en los procesos eleccionarios y en las personas mismas que se presentan en las elecciones. Y dicho esto, creo que, sin embargo, la presencia de gran cantidad de candidatos aumenta la oferta, en definitiva, de ideas, de inspiraciones, de sustrato ideológico que puedan permitir motivar a las personas a votar en las elecciones parlamentarias. Y sin querer aventurar un número, creo que el desempeño debiera ser bastante mejor de lo esperado, ya independiente de las diferencias o las ineficiencias que se pueden dar en el camino. Y otra cosa creo que es sumamente importante, durante el último tiempo igual se ha generado la sensación de que basta solamente una inspiración divina o las buenas intenciones de querer hacer bien las cosas para poder presentar una elección. De hecho, llegamos a ver candidatos que ni siquiera votan en la región. Por lo tanto, eso también termina distanciando más a las personas, hace que no se sientan identificados con los electores, y lo que es peor, o sea, terminamos quejándonos porque vota poca gente, pero resulta que la campaña electoral se hace una semana, un mes antes del acto eleccionario. Se debe entender una campaña electoral o una persona que se precie de tal con campaña permanente. De hecho, mi formación política me decía, uno nunca deja de ser candidato, siempre es candidato. De hecho, aquí habemos cinco candidatos sentados en la mesa. De hecho, lo llevamos a votar. Uno más enojado que otro. Ya, pero eso también se ha ido perdiendo. La épica de presentar una candidatura no se puede restringir a seis meses antes de una elección, sino que debe ser un proceso de construcción en las fuerzas vivas, en los gremios, dependiendo a quién tú vayas a representar, ya desde los movimientos estudiantiles, qué sé yo. Ahora, ya me voy a decir con esto de paso, uno de los relatos de hoy día van dos exalcaldes a la candidatura de diputado, hablamos de Fernando San Román y Esteban Velázquez, quienes en su administración municipal, quizás uno de los relatos era la regionalización. Y era principalmente en Calama, o sea, bandera de lucha, movimientos sociales, sin embargo, los dos sacaron un pésimo resultado. Entonces uno dice hasta qué punto el relato que uno tiende a escuchar en esta época de campaña de la regionalización es algo que la gente sintoniza con ello, no sintoniza con ello, o es un discurso más parlamentario, lo que en su momento era una elección municipal. Yo, Antonio, sé que estás ansioso, pero vamos a compartir micrófono, solamente seguir un poco la línea que decía Felipe, pero también interpelar a la ciudadanía por lo que acabas de decir también, Jorge. ¿Cómo evaluamos a nuestros representantes? O sea, ¿qué sacamos en limpio de los representantes electos en la
elección pasada. Porque se dice, se vota por personas, está este discurso, ¿no? Que está muy, muy de moda, votamos por personas, no por partidos, qué sé yo. Entonces, ¿por quién votamos? ¿Por el más simpático, por el buena onda, por el que sale más en el afiche? No nos olvidemos que al llegar a las cámaras, la mayoría de los representantes vota en bloque según lo que dicta un partido. Por lo tanto, no nos podemos perder también, o tal vez sí podemos, y esa sería la gracia de esta elección, en votar efectivamente por gente que representan y sean consecuentes con algún relato político que tenga que ver con los intereses reales de la región. No nos olvidemos, por ejemplo, Felipe Ward, electo por la derecha en la elección pasada, que al poco tiempo abandona su lugar de elección y ahora está en la zona natural por Copiapó, digamos. ¿Quién se hace responsable de eso? ¿Cuál es la evaluación de quienes siguen a partir de este abandono? Yo transparento, lo sabemos, y fue una diferencia política precisamente que aconteció en mi vida. Yo en la elección pasada de alcalde apoyé a Jaime Araya, porque más allá de un conglomerado político me representaba una persona, ¿no? Una persona consecuente, a quien sigo además respaldando y encontrando ideas para ocupar un cargo de representación. Por eso, interpelo a la ciudadanía a definir cuáles son los parámetros que nos llevan a elegir o no a un candidato, partidos, personas. Antonio Sánchez. Oye, yo efectivamente concuerdo en que hay un desencanto respecto de las elecciones en general. Los motivos son varios, se han dicho. Hay que agradecer que hay una elección presidencial de por medio, porque si no, no sé cuántas personas se habrían acercado a un recinto de votación si no hubiese una elección presidencial, que creo que es la que va a llevar a la gente a votar, porque por el tema de diputados y para qué decir los consejeros regionales. O sea, más allá de su familia, los amigos, y difícilmente va a llegar alguien más a votar, porque nadie conoce, como se dice, esto favorece obviamente a los que ya están, porque son más conocidos, y porque el momento de ver la papeleta con tantos nombres, alguien va a buscar a este nombre, lo conozco, y va a votar por él. Creo que aún así muchas personas van a votar por la presidencia y la otra la van a dejar en blanco, la van a rayar, quizás no van a hacer nada en las otras papeletas de diputados y consejeros regionales. Pues, las personas que van a salir, porque el que tenga más amigos, más conocidos, más popular, ese va a salir, porque si entramos después a pensar cuáles son sus principios, cuál es su ideología política, ya ni siquiera se coloca cuál es el partido al que pertenece la persona en la hay muchos que no se sacan fotos con los candidatos presidenciales. Además, yo por eso digo, y también tenemos una suerte que en la presidencial hay una incógnita, que es quién sale en segundo lugar, o sea, y que va a estar peleado, porque si tampoco fuera eso, creo que el desencanto aumentaría más. ¿Para qué voy a ir a votar? Si eso es lo que dice, ¿para qué me voy a levantar a votar si ya sé quién va a ganar? Pero en este caso, como hay un interés por lo menos de quién sale en segundo lugar, está esa cosita de, bueno, a quién apoyo y para que salga en segundo lugar. Pero si fuese una carrera corrida, como sucedió en la elección presidencial anterior, bien poca gente va a ir a votar ese día, y eso va a favorecer obviamente a algún sector en lo presidencial. En la de diputados, insisto, el desencanto muy grande. Yo creo que sea bueno seguir ahondando en ese asunto, porque es así. Tú estabas nombrando recién a Jaime Araya. Jaime Araya, bueno, es amigo de todos nosotros, yo también lo he apoyado en alguna oportunidad, precisamente por eso, porque lo conocemos, somos amigos, estudiamos en el mismo colegio, yo era más amigo de su hermano. Pero el otro día las bromas que se le hacían en un encuentro regional respecto de él flameando una bandera de Guille, venía él mismo la soportaba, ya, o sea, él mismo sabía que tenía que estar mirando por otro lado mientras levantaba la bandera. Entonces, eso provoca mucho más desencanto todavía, si se sabe que el Jaime no apoya a Guille, ya, y tiene que estar ahí en la campaña moviendo los bracitos. Y entonces, esas cuestiones, si bien todas se las aceptamos porque somos amigos de él, que por la broma, pero en general, o sea, el votante más serio, el que lo aleja más todavía, ¿ya? Y capaz que algunos incluso se enojen, los que habitualmente lo apoyaban, ahora no lo apoyen por eso mismo, o sea, porque ve que se cambian de color, cambian de postura respecto de intereses absolutamente personales. Ahora, tuvieron un tema que son los coreos. Los coreos tienen un rol súper fundamental. Ahora, yo me acuerdo que cuando se anuncia que iba a ser la elección popular de Core,
Se había anunciado también en su momento que iba a haber una campaña informativa para explicar qué carajo hacían los cores, que era la gran duda que también había el momento de votar. No se hizo la campaña informativa. Yo, Jorge, pero, yo discrepo de eso de que sea tan importante los consejeros regionales. Los recursos sobre los cuales los consejeros regionales tienen opción de tomar alguna decisión son el 30% de la inversión regional, ¿ya? Lo más lejos que se llegó alguna vez respecto a la inversión, bueno, con Volta también subió un poco más, la participación al 42% llegó, en el gobierno del presidente Frei también se llegó a una cantidad cercana al 42%, un poco menos, pero normalmente siempre ha tendido a bajar. En promedio general, si uno lo ve en el largo plazo, el 30%, y aún así, dentro de ese 30%, están, por ejemplo, los convenios de programación, donde no tienen, lo único que pueden hacer es decidir qué proyecto dentro del ítem donde están. Los intendentes les llevan cocinada la lista de cuáles son los proyectos por los que tienen que votar, y ahí uno ve, cuando uno está participa en el Consejo Regional, se ven las discrepancias, por ejemplo, cuando te llevan una lista de proyectos a aprobar, y resulta que el listado calza justo con los fondos asignable, es decir, o sea, o los apruebas todos o dejas plata afuera, y uno sabe, y muchos consejeros se les pasa el dato diciendo que hay proyectos que estaban en RS y que los dejaron afuera porque el intendente no los colocó. Por lo tanto, hoy día, en el sistema como estamos, con un intendente que es designado, donde además hay un manejo, una presión importante respecto de los ministerios de cómo utilizar las plata, te diré francamente que ser consejero regional, aparte del buen sueldo que tienen actualmente por ir a dos regiones, no tiene mucho interés o no cambia mucho el destino de la región, cuando más del 70% de los recursos todavía siguen administrados centralmente. Claro. Yo difiero, quienes somos funcionarios públicos en el día a día y vemos cómo se juegan las platas en el Consejo Regional en determinados tiempos, sabemos, Valentín Volta tuvo una oposición dentro del Consejo Regional en su administración, qué mala jugada les pasó, o sea, yo creo que no es baladí lo que se juega en cada sesión del Consejo Regional. Aquí tenemos un Seremi que también yo creo que puede dar cuenta un poco de lo que sucede cuando hay un bloque, o sea, más bloques en el Consejo Regional, que están determinados a bloquear ciertos proyectos, y en el día a día, en lo que a la gente le afecta, le importa, incluso en los fondos referidos al 2%, al 6% social, al 2% cultura, fondos chicos, yo sé, Antonio, está, o sea, el recuerdo de la inversión mayor, pero cuando estamos hablando también de lo que se invierte en salud, hospitales, no sé, grandes obras, también los consejeros regionales tienen una parte interesante, no digo tan decidora, pero interesante de la definición, ¿sabes? Sí, no, yo estoy de acuerdo con Carla. De hecho, podemos mirar la mitad del vaso lleno y el vaso vacío. Y hay una mitad de un vaso que se define regionalmente, a todos nos gustaría que fuera bastante más. Y no es la mitad, es un tercio. Un tercio, un 40% en el mejor de los casos, como dijiste, que nos gustaría que fuera más, ¿ya? Pero en realidad, todo aquel espacio que permita de forma regional y por autoridades electas democráticamente por los ciudadanos debe ser valorado. Y es verdad, nosotros de repente nos encontramos que para la tramitación de algunos recursos, para la aprobación de algunos recursos, hay una cierta irracionalidad en la oposición. No lo apruebo porque no lo apruebo nomás. Muchas veces sin ningún sustento que uno pudiera decir, bueno, tenemos que mejorar algo, retrotraigamos a la elaboración de algún tipo de argumento técnico como para poder justificar el rechazo, pero no. Pero te das cuenta que jugamos el juego centralista, donde nos sentimos felices discutiendo por chauchas, cuando nosotros debiéramos ser los capaces de decidir nuestro destino en los grandes fondos de inversión. Están manejando, hablando del 2% de esto, el 6% de esto, ya que son, resulta ser migajas, pero respecto de aquellos grandes proyectos, aquellos que te pueden cambiar los destinos regionales, lo sigue decidiendo un funcionario sentado en Santiago. ¿Ya? A ti te dejan contento, mira, te pasan a ti, toma, aquí te di el 30%, alégrate, distribuye, pelea, niégatelo, recházalo, hazle una campaña en contra, salgan gritando por la prensa. Mientras Santiago se están riendo porque el grueso de la plata lo manejan ellos. Pero dentro de la estructura que tenemos, Antonio, y volvemos al tema, no es menor el rol de los consejeros regionales, no lo minimice. Está bien, como un actor representativo, está bien, déjalo. No es lo mismo que la gente deje en blanco el voto o marque por algún consejero que lo pueda representar o que pueda definir, porque de verdad hay cosas que se bloquean. Y no caricaturices hablando solamente de los 2 o de los 6%, hay temas importantes que se ven en cuanto a planificación que pasan por el Fondo Nacional de Desarrollo. Arcea Gómez. Bueno, yo creo que Antonio apuntaba a lo que dijo una vez el presidente de Cochilco, creo, que
que Antofagasta tiene los ingresos similares a Londres, pero claramente no es Londres, ni nada similar. Y bajo eso entiendo la premisa principal, o sea, claro, podemos defender y pelear acerca de cuánto es el valor final de que distribuyen los cobres, que aprueban los cobres en realidad, pero en realidad hay una pelea que hay que dar y comenzar a darla, yo creo, en todos los ámbitos, y ya siendo muy transversal, que es cómo aumentamos la cantidad de dinero que queda acá. Es impresentable que tengamos una ciudad donde tengamos la gran minería del país esté presente acá, y bueno, y se siguen construyendo líneas de metro en el Santiago, y aquí no, un tren, un pequeño tren vía cae a pedazos y no hay ningún proyecto alternativo. O sea, los grandes proyectos de Antofagasta no existen. Y yo creo que más que debatir sobre la importancia del cobre real, existe, no creo que sea ni debatible. O sea, más democracia en todo sentido siempre es bueno. Pero también no perdamos de vista, y creo que ahí apuntaba Antonio, de que hay que luchar por algo, o sea, hay que luchar por algo mayor. O sea, somos una ciudad que tenemos la contaminación, un montón de problemas asociados, sin embargo no tenemos una retribución clara, o sea, nos estamos partiendo el lomo y no queda plata acá. O sea, y hemos caído en esta dinámica, y lo que me da más miedo y me da pena en realidad, que es la ausencia de un relato claro de los candidatos a nivel local. O sea, todos hablan del regionalismo, que al final del día es un regionalismo pedigüeño, o sea, pedir más migajas a Santiago, o sea, y eso es lo que me asusta más en esta elección, que uno, nadie está debatiendo nada de fondo, o sea, y eso me asusta, o sea, pero, escucho pero a los candidatos. En eso yo creo que estamos todos alineados, ¿no? Además es un discurso cuando veo que hay diputados, que cuando hay se vota por la elección del intendente regional, del gobernador regional, votan ciertas numerales en contra, me dice, oye, pero este tipo me dijo que era regionalista, al final del día parece que no era tanto. Me refiero al discurso ciudadano, ¿cierto? Ah, bueno, el discurso ciudadano es al que debiera empujar a tantas decisiones. Ahora, ¿cómo se hace en el época de campaña? A ver, comunicacionalmente siempre gana la, y lo vemos hoy día, a ver, ¿quién es un tema hoy día de los candidatos? Y lo vemos en el discurso nacional, una candidata que se mandó una cuña tremendamente desafortunada, que habló de Loreto, se me olvidó, Letelier. Ella es una de las candidatas que se habla, pero por lo descriteriado de la cuña, por lo descriteriado de la frase, y cuando uno empieza a ver cómo resaltar en los medios, a nivel de candidatos, va a ser a raíz de la cuña, no va a haber una reflexión profunda que te lleve hoy día a estar en los medios de comunicación. Y eso se ve, o sea, hay una falencia que uno sabe si es parte de los medios. Eso es un colombiano. Eso ocurre. Las cuñas anticolombianas empiezan, llega la elección y empiezan todos a encontrar que la panacea, la solución de todo es echar a los colombianos. Te voy a decir que eso ocurre precisamente porque concentras todo en las semanas previas a la elección. Las candidaturas no son procesos no son fruto de un proceso de interpretación de la realidad, que muchas veces debe ser un proceso de años que te lleve a realizar propuestas. Entonces necesitas los efectistas, necesitas el espacio de los medios. Aparte, los medios abren espacio a la polémica, muchas veces construyen polémica a partir de ciertas cuñas. Entonces estás condicionado y al final igual al ciudadano que escucha o que se informa medianamente, igual le atrae. Si por algo los programas más vistos de televisión no son los programas culturales ni los programas de discusión política, sino que durante largos años fueron los reality, los programas de farándula. Entonces, ¿qué es lo que te vendía la farándula? ¿Qué es lo que te vendía el reality? La discusión rápida, la pelea, el cahuín. Lo digerible. Pero digerible rápido, así que sí, que llega y pasa y después nadie se acuerda. De hecho, no recuerdo. El único reality del que me acuerdo fue el primero que apareció, que ya, ¿cómo se llama? ¿Está el Valero? Es el único reality del que yo me acuerdo. Oye, la granja, igual estuvo bueno. No. Yo dije, puedo venir, nunca he visto uno. Yo vi primero. Jersey Shore tampoco. Jersey Shore nunca he visto un reality. Insisto, porque si dijera hoy día, ¿cuáles son los principales debates, temas profundos que se están discutiendo a nivel de candidatos? Empecé a ver y no hay. Bueno, ni siquiera pescan los temas de la UCN Mori, que es la encuesta donde los más importantes para los palestinos, que es la delincuencia, que el trabajo. Y bueno, los candidatos parece que tampoco están haciendo eco ni siquiera eso, ni siquiera los temas más a la palestra. ¿Sabes qué? Perdónenme por lo viejo,
pero es que yo ahí también reclamo respecto del rol de los partidos políticos, porque antiguamente eso eran, ¿ya? Eran los partidos, o sea, lo primero que llevaba el candidato arriba era la bandera de su partido, porque el partido representaba un pensamiento, un ideario, una propuesta de desarrollo del país, de qué es lo que quería para el país, y uno rápidamente identificaba entonces a la persona con ese ideario. Hoy día que no quieren ni siquiera llevar el símbolo del partido al que pertenecen, y donde los partidos se alejaron de eso, es claro, donde se está produciendo este vacío en el cual nos estamos encontrando, que no sabemos qué es fun y fam, o sea, qué es lo que representa el gallo, y finalmente nos quedamos con la cara bonita o el tipo que dijo la frase más golpeadora, pero yo reclamo ese espacio, porque algunos, ¿cómo han logrado identificarse? A través de algún movimiento ciudadano, y que por lo menos sabemos, bueno, representa eso, ya en algún momento. Pero rápidamente eso también se ha diluido, no ha tenido la fuerza que tenía en otros países. Pero yo por eso te digo, o sea, pongo eso sobre la mesa, porque, claro, ese rol que alguna vez existió, yo a lo mejor no conocía al tipo, pero sabía en el partido que estaba, en el que había estado toda su vida, y no que se había ido cambiando, como tenemos una candidata local que pasó por tres partidos con tal de ocupar el cupo nomás, ¿ya? Y donde los partidos también han perdido su esencia respecto de qué es lo que representan para cada uno. Si tú le preguntás, yo diría, a una persona que está en el PPD, ¿por qué no está en el Partido Socialista? ¿O por qué no es demócrata cristiano? ¿Ya? El tipo a veces te habla y podría estar en la UDI, o sea, no tiene ni idea dónde ya lo está sentado, pero ¿por qué? Porque ahí están sus amigos, con los que sales, con los que conversas, pero respecto de los ideales de... Hay una crisis ideológica igual, por ejemplo, no sé, en la izquierda me da la impresión de que cuesta diferenciar a alguien que no sea socialdemócrata. Existen socialdemócratas moderados y extremistas, de hecho el Partido Comunista ya no es un partido comunista, es un partido socialdemócrata radical. O sea, si no es por Artés, el marxismo no tiene representación nunca más en la historia. Uy, yo felicito al Artés, realmente lo encuentro que ha sido súper oportuno, porque a mí me ha recordado efectivamente que ese discurso yo lo escuché, ¿ya? Y lo escuchaba en una época donde todo terminó en una catástrofe, cuando el tipo te dice claramente ahí que lo que él quiere establecer es una dictadura, pero que para ellos no es dictadura, porque como es el pueblo el que la representa, por lo tanto, eso es democracia, ahí uno va entendiendo qué es lo que es Cuba, por ejemplo. Porque cuando yo estuve en Cuba 2 meses y conversaba con los tipos, no es dictadura, ¿por qué? Porque Fidel es el pueblo. Oye, bueno, pero si este compadre tiene un estado militar, o sea, donde no, pero si nos está representando a nosotros, entonces esto es democracia. Porque como él representa a todo el pueblo, ¿qué más democrático que eso? Pero bueno, o sea, ahí uno ve esos discursos que alguna vez en Chile sí fueron tremendamente potentes y asustaban. Tan asustada que pasó lo que pasó. Carla, sí, más aristas de eso. Da para otro programa. Sí. La Carla también tuvo un tema, y que en Valparaíso está haciendo debate, ¿eh? Es que es el turismo electoral respecto a modificaciones que hoy día son bastante ambiguas que permiten precisamente aquello. Pero ¿dónde está el rol de los partidos siguiendo el tema que pone Antonio? Al momento de designar candidatos, cuando tuve, yo recuerdo la elección municipal, y tiene que haberse repetido en muchas regiones, que cuando optan los partidos por ver quiénes van a ser los candidatos a concejales, entendiendo la gran cantidad, optan por gente que venía del mundo de la televisión local, por gente que ya a priori había conocido, que con suerte sabía dónde quedaba la dirección del partido que lo estaba llevando, y eso es una decisión que se toma a nivel local. Entonces, ¿hasta qué punto la instrumentalización de las elecciones al respecto, cuando el único fin es ganar, y si ese único fin es ganar voy a llevar a alguien que aparecía en la tele como candidato en mi plantilla para que ojalá arrastre a otro, sin que esa persona siquiera sepa, ni siquiera lo sepa, el himno del partido, ha mermado o ha generado una suerte de cáncer al interior de los partidos, que un poco apunta también a la crisis de la identidad? ¿Cómo le explicas a un joven que ha militado 20 años en ese partido que en realidad no va a tener cupo? Se lo van a dar a alguien que aparece en la tele local, ¿por qué? Porque es más conocido, puede ganar nomás. Sí, hay como una especie de simulacro de mito con respecto a eso. Yo creo que sí hay una subestimación además del votante. Hemos visto que para otros momentos, con otros representantes, las cosas han sido bastante distintas, como Charles, por ejemplo, y la amplia votación que tiene por representar realmente un relato y un proyecto, ¿no? Entonces, esto de votar por las estrellas ha resultado en ocasiones, y es vergonzoso que resulte, pero yo creo que se le da más importancia o más relevancia de la que en la operativa tiene. Creo que varias candidaturas de famosillos en algunas comunas en elecciones anteriores no han tenido los resultados esperados, porque finalmente ¿a qué resultó? ¿A qué resultó? Yo creo que sea solamente por un rostro, bueno,
uno tiene que ver algo más. Yo creo que el votante no es tonto, espero que no sea tonto. De repente la abstención, otros factores juegan a favor, pero hay un simulacro, y yo creo en eso también. Una búsqueda fácil del voto desde los partidos, apuestan a esta especie de ganancia del relato corto, además del candidato unicornio. Responde un candidato que ya está posicionado. Insisto, se volvió con el mismo debate, o sea, hoy día no hay espacio para la visibilización de la candidatura nueva. La carta más cómoda es un candidato que ya es conocido. O sea, el candidato que ya es conocido parte con una ventaja comparativa respecto al otro candidato. Independiente, insisto, que comparta el relato del partido, que sepa dónde queda el partido. En lo técnico, en lo electoral, siempre se distinguen dos fases. La fase inicial, que es conocimiento. O sea, la primera etapa del candidato es aumentar su conocimiento. Y luego la etapa final, que siempre son unas 2 semanas antes o 1 semana antes de la elección, es incentivar a que efectivamente la gente que lo conoce vote por él. Entonces, obviamente, si tú haces la pega más fácil, si ya buscas a alguien conocido, te ahorras toda la etapa de generar conocimiento. Por eso de repente se opta por eso y es la opción más válida, o sea, la opción más fácil. Que no, nuevamente volvemos al punto, porque se concentra el proceso la campaña política se concentra en la semana, los meses antes a la elección. No son fruto de un trabajo permanente. Y eso te lleva finalmente, porque lo de Jorge Chávez no fue una irrupción, por ejemplo, no fue una irrupción de los últimos meses, sino que hubo un trabajo coordinado con juntas de vecinos, una asociación de juntas de vecinos que lograron movilizar personas. Hubo una primaria ciudadana también. Que no sé qué tan ciudadana sí, fue, pero sí, de hecho hubo un esfuerzo, ya, y que demostró que había un tejido vivo que se estaba articulando en función a una candidatura. Cosa que, y ahí yo recojo el guante totalmente, una responsabilidad importante. Creo que aquí soy el único militante de partido político también. No, bueno. O tradicional, llamémoslo. Sí. Y yo en ese sentido yo creo que es necesaria una autocrítica que tampoco veo fácil hacer, menos en medio de un proceso eleccionario. ¿Ya? Es muy complejo. Nosotros estamos, ciertos movimientos al interior, corrientes al interior de mi partido, estamos hace un rato promoviendo la realización de un séptimo congreso ideológico, ¿ya? Que es la matriz de la batalla y de la definición. ¿Cuándo fue el último? El 2007. 2007 fue el último congreso ideológico, ¿ya? Que ya de todas formas está obsoleto, o sea, está tanto en la misma discusión que se dan al interior de las distintas instancias partidarias como en el relato de nuestros candidatos. Está obsoleto. Ahora, la gente está enganchando con el discurso más ideológico, el votante. A ver, ¿cuál da la sensación? Hoy día va a ir a votar el incumbente en gran masa. El incumbente da lo mismo lo que diga el candidato, lo que deje de decir, en tanto sea la única opción, va a votar por él el más disciplinado. ¿Cuánto es lo que yo puedo ganar si ganas sale? Exactamente, porque tiene una lógica incumbente, o sea, o al menos recibiendo orden de partido. Yo lo que quiero ir es posible instaurar de nuevo los relatos en los tiempos que estamos viviendo, donde tú empiezas a ver todas las encuestas respecto a cuáles son las necesidades que plantea la gente como urgente, apunta a mi salud, apunta a mi seguridad, y cuando ves que son aspectos en común más allá del rasgo individualista, están en penúltimo y último lugar. O sea, también hay una realidad que se está luchando, que se debe luchar, que es una sociedad cada vez más individualista, y uno ve Antofagasta en particular respecto a Valparaíso, que mencionó por Peter. Valparaíso es una ciudad constantemente viva respecto a movimientos sociales. No es una cuestión nueva en Valparaíso, es una cuestión totalmente viva. En cambio, uno ve Antofagasta, uno se ve un poco más, con un rasgo claramente más industrializado, que pareciera que ese individualismo además se agudiza. Y paradójicamente fue del norte de Chile, de Antofagasta, sí, donde surgieron los principales movimientos sociales que cambiaron la estructura política del país. ¿Y lo veías hoy? Ahora no. Estamos bastante lejos de eso. Pero yo creo, con lo que tú dices al respecto, yo creo que hoy día sí está surgiendo atisbo de un desarrollo ideológico más trabajado, ¿ya? Favorablemente, los más jóvenes hoy día están desarrollando ideas, están pensando tanto en los sectores más de, me cuesta llamarlo de izquierda, yo creo que eso también está siendo un poco superado, lo que es tanto derecha como izquierda, como la derecha, que es lo más difícil
¿ya? Históricamente siempre la derecha estuvo carente de un pensamiento, de una ideología, en Chile en particular, internacionalmente podrían haber más, pero en Chile era muy difícil que hubiese pensamiento de derecha, aun cuando se intentaron crear algunos centros de pensamiento, no surgió. Hoy día sí está existiendo algo de eso, y creo que más bien como una respuesta a aquellos que están haciéndolo desde la izquierda, y que me felicito que así sea. Chile necesita un pensamiento, no necesariamente tiene que ser lo mismo que piense uno, pero por lo menos gente que piense, ¿ya? El país no se va a desarrollar así. Creo que hay un segmento en el cual yo me incluyo que estuvo muy distanciado de eso, porque provino de otra raíz, aquellos que nos criamos en dictadura, donde el pensamiento estaba vetado, donde había otras formas de lucha, donde había otras cosas que recuperar, y que después esos asumieron el control del gobierno, sin la necesidad de un desarrollo ideológico más profundo, crearon un vacío que hoy día, por suerte, en los jóvenes que están saliendo de la universidad o dentro de las universidades, hay un trabajo importante también de la iglesia, que no se ve, ¿ya? Donde está constantemente preparando a los jóvenes en distintos aspectos del desarrollo social, que hoy día está teniendo su fruto. Puede ser que en algún momento nos lleve a polarizarnos más, no lo sabemos, pero es necesario ese desarrollo y hay que felicitarnos que así sea. Pero Antonio, Carla, una última acotación. ¿No será más bien una búsqueda de sentido más que una ideología? Lo digo porque hace un tiempo hablaba con Jean Bert, con el director del Teatro Ópera de Santiago, francés, y me comentaba de toda esta efervescencia de adhesión a la religión musulmana en su país de origen. Y él lo traducía precisamente una búsqueda de sentido de los jóvenes que viven. Hay personas de 30, 35, 40 años que nunca han trabajado en su vida por tener un sistema social que resuelve bastantes cosas, ¿no? Entonces, si los jóvenes no tienen proyecto, no trabajan, ya, bueno, estoy hablando de una realidad europea, necesitan una búsqueda, necesitan encontrarle un sentido a su vida, y ese sentido lo han encontrado precisamente en la religión musulmana, como gran relato, digamos. Entonces, tal vez, y haciendo todas las consideraciones de traducción cultural que tendríamos que hacer con nuestro país, creo que también es una búsqueda de sentido importante que puede cambiar un poco el panorama. Yo, como el joven musulmán. Joven musulmán chiita. No, ahí igual discrepo con Antonio y estoy con Carla. Me parece que la ideología no se está trabajando bien ahora, y creo que no es el tema en todo lo que conocemos como posmodernidad, después de la caída del muro de Berlín, después del nacimiento de lo que tú decías, los grandes relatos y los pequeños relatos. Se está estructurando de otra forma la política ahora, más que crear ideología, porque por ejemplo vemos que los partidos nuevos, incluye mi partido, incluye el Frente Amplio, por ejemplo, son partidos que no son ideológicamente duros. Si tú empiezas a escarbar un poco, no te encuentras con nada. Porque los relatos finales del día, y es sincero, porque en realidad la política ahora es cortoplacista y a través de pequeños relatos. O sea, son relatos que tienen una estructura, que tienen un principio y un fin que es reconocible. Pero también no es que esté disminuyendo la política de los jóvenes. Yo discrepo ahí con esa idea, porque por ejemplo vemos el animalismo, vemos otras causas, por ejemplo la defensa de la libertad. Pero yo lo he visto al revés, ha aumentado. Claro, ha aumentado la participación en política, pero no la ideología política. De hecho, los pensamientos duros están desplazados. Por ejemplo, no sé, veía en España, por ejemplo, que el posicionamiento tiene un tremendo pensador marxista, yo creo que el más grande del siglo XXI, que es Gustavo Bueno, por ejemplo, que tiene una adhesión muy baja entre los jóvenes de izquierda, versus lo que es Podemos, que tiene un relato medio panfletario, que tiene la adhesión de la mayoría, pero tiene relatos con respecto a la coyuntura, son partidos coyunturales. Y yo creo que en esa lógica vamos a estar por lo menos unos 20, 30, 40 años, quizá. Oye, yo sé, perdona, creo, mira, me alegro que tú incluso consideres que lo que hoy día está sucediendo es muy liviano y muy poco, pero yo me felicito que exista algo, porque te estoy hablando de que en años atrás no había nada, o sea, no había ninguna discusión, ninguna conversación. Hay algunos que tendrán algo más profundo hoy día, o otro que sea solamente algún tipo de populismo, algunas cosas más bien, pero por lo menos se está dando algo que puede dar origen a cosas ya más profunda, pero aún así creo que en tanto en la izquierda como en la derecha hay algunos que están esforzándose un poco en desarrollo ideológico.
pero hubo un periodo, un vacío muy profundo que se dio tal vez. Y no, en la esteña ahí del Chino Río. ¿Ah? Claro, pero como te digo, y algunos, pues, yo comparto mucho lo que dice Carla, que a lo mejor sea es un sentido, ¿ya? Porque veo, por ejemplo, la gente de la Revolución Democrática, del Frente Amplio, donde ciertas cosas que ellos hablan, nosotros las tuvimos de otra forma. Nosotros, cuando a mí me tocó en la juventud pelear por volver a reconstruir la democracia. ¿Ya? Yo de un sector tal vez mucho más incluso conservador, pero nos uníamos a otros jóvenes que trataban de, tenían un ideario tremendamente potente y además, o sea, lo teníamos con baja, o sea, algunos incluso sacrificaron su vida. Entonces, cuando tú te sientes parte de esa lucha donde había muertos incluso de por medio, algunos que estaban encarcelados, algunos que se habían exiliado, te sentías sumamente partícipe de la vida, y a lo mejor eso, como no les tocó vivirlo, claro, están hoy día en la búsqueda de su propio sentido, que nosotros, te digo, yo tuve la suerte, a lo mejor algunos dicen, claro, o sea, la desgracia que vivió este país, para algunos significó participar de una lucha tremendamente que nos marcó para toda la vida. Vamos terminando este primer capítulo, que hay que repetir, es gracias a FM7, Timeline.cl, TLTV, además Región 2 TV, que nos va a poder ver todos los viernes a las 22:30 en Mejillones y tal. Última ronda, muy corta, en 15 segundos. ¿Cuáles son los principales desafíos que hoy día tienen los candidatos en base a todo lo que hemos expuesto hoy día? ¿Cuál es el principal desafío de Seba Gómez? Planteen algo. Nada más. Planteen algo. Por favor, planteen algo. Nada más. Carla Pedri. Sí, ven. Felipe del Zoom. Yo creo que corresponde la desmacdonalización de la discusión política y desarrollar el sustrato ideológico, pero como una interpretación de la realidad. No quedarse solo en la poesía. No al candidato unicornio, vamos a decir. O sea, vamos a lo fundamental, el resto de música. El resto de música. Como dijo el gran don Ricardo Lago. Te rendirle honores. Antonio Sánchez, principal desafío de los candidatos. Que los conozcan realmente, que se sepan quiénes son. Bueno, agradecemos a quien nos siguió, Carla Redrick. Sí, un minuto para decir Festival de Identidades, Festival ya. Internacional de Teatro de Identidades, se inaugura oficialmente hoy día a las 9 de la noche, las entradas se están entregando gratuitamente a la Biblioteca Regional, un gran panorama para todos los amantes y los que quieren explorar en buenas obras de teatro, hoy Hamlet de los Andes. Para los amantes de la cultura. Ya, invitación. Ya, está bien. Bien, se conmemora en Chile el Día Nacional del Medio Ambiente, invitación a tomarse el espacio público, Parque Morro Moreno, el Santuario de la Naturaleza, perdón, Monumento Natural de la Portada y la Reserva Nacional de la Chile. Algunos lo están celebrando con un terremedas, ¿no? Sí, igual, invitado a este viernes disco. No tengo ninguna visión. Muchas gracias por la compañía, nos vemos próximo viernes. Gracias a Eduardo Olguita de los Controles. Hasta luego.